Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y en el anterior capítulo ya hemos resuelto el desastre de la el desastre climático que causan Groudon y Kyogre al estar peleando. En parte fue culpa de los del equipo Aqua y Magma por haberlos despertado respectivamente. Al equipo Magma por despertar a Groudon con esfera azul y al equipo Aqua por despertar a Kyogre con la esfera roja. Fuimos al Pilar Celeste para ver a Rayquaza para que nos ayude con ese desastre, y lo hizo. Logró calmar a los dos titanes que estaban peleando y cada uno fue por su lado. Y ya tenemos la MO. La MO 07, que es Cascada. Y se lo vamos a enseñar a la ella, a nadie más y nadie menos que Daru. Hasta que llegue a Ciudad Colosalia, van a quedar con esas tres MOs de tipo agua, surf, buceo y cascada. Una vez que llegue al centro Pokémon de Ciudad Colosalia, procedo a usar vuelo para llevarlo a la ciudad Caragua para que le quiten la MO buceo y así enseñarle ahora sí el rayo hielo, además de ciertas cosas que planeo hacer. Y ahora sí, vamos a hablar con Garano. Quisiera explicarte algo, no sé si sabrás. No sé por qué me da corte. Verás, yo enseñé a Fluvio todo lo que se puede saber sobre los Pokémon. Cuando acabé, renuncié a mi puesto como líder de gimnasio. Decidí confiar esa responsabilidad a Fluvio. Sin embargo, retomé mi puesto por una razón de peso. Pero ya basta de charlas. Deberíamos luchar, ¿no? Quisiera que fueras testigo en nuestra maestría. Mis Pokémon y yo hemos creado una gran ilusión acuática. Que comience la batalla contra la última batalla contra el líder de gimnasio, que es contra Fluv Galano. Galano. La costumbre, casi digo Fluvio. La costumbre. Galano es el líder de Ciudad Arrecifolis, exclusivo de Pokémon Esmeralda. En cuanto a Pokémon Rubí, Zafiro, como sus remakes, el líder es Fluvio. Se preguntan si Galano está aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál es el papel de Fluvio en este juego? Lo verán más adelante. Ya sabía que iba a sacar a Love This Hembra, así que coloqué a Garde. Más que todo por su atracción. Y no pienso usar Paz Mental por el beso dulce que me puede tirar. Por si sí no me acuerdo muy bien de su moveset, pero he consultado en la wiki algunos movesets. ¿Y cuál es el primero? Groudon, no sé si cambiar o no. Nah, que siga. Tiene el ataque trueno, aunque Groudon tiene movimientos de tipo siniestro. Bueno, aunque no representa mucha amenaza, que digamos. Wow. Pero estamos pasando hemos derrotado a los Pokémon como si nada. Llevan dos de un solo golpe. Este sí lo cambio porque es tipo tierra. Aunque no sé por cuál decidir. O Yoshi o Daru. Nah, vamos con Daru. Que sea una batalla de tipo agua. Vamos, Daru. Adelante. Whiskash. Como es tipo tierra, entonces no conviene usar. Bueno, me dejaría Garde para que usara psíquico, pero no.
voy a colocar a Daru frente a Whiskas. Silio. Sí, igual lo aguanta por ser tipo agua. Si fuera Yoshi, pues podría estar en peligro por sus ataques de tipo hielo. Giga Drenado. Veamos si con eso vaya. Ese es el primer Pokémon que recibe un golpe sin caer. Y de paso me ataca. Que aguanta el golpe. Pero eso se acabó. Giga Drenado. Más. La campana concha. Les dije que le daría. Sería muy buena idea equipársela a Daru por su Giga Drenado. Además de curarse la salud que le quitó al otro, se cura con la campana concha al golpear al oponente. Es a eso le llamo yo premio doble. Kindra, vamos a colocar a Yoshi. Nada más para que se vea épico. Vamos a ver a nuestro inicial en acción. Y sí, Kindra, a principios yo lo veía como el Pokémon, como una muralla a vencer. Tanto por la parte de los tipos dragón como los de tipo agua. Vamos con hoja aguda, veamos. ¡Wow! ¡Crítico! ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Eso es malo! Vamos a seguir con hoja aguda. Me encantaría usar ataque rápido, pero voy a atacar con hoja aguda. Sabía que se iba a curar. ¡Oh! Ya se está poniendo con su doble equipo. Más encima que se cura. Vamos a... vamos a atacar. Ahora sí. Y Yoshi logró derrotar a Kindra a pesar de estar en peligro. Y no creo que sea por su habilidad espesura, el cual aumenta los ataques de tipo planta cuando está en peligro. No, a esa habilidad sobraba en ese instante de que acabara con Kindra, ya que Kindra le quedaba poca salud. Vaya, el rayo hielo sí que le causó mucho daño a Yoshi. ¡Ja, ja, ja! ¡Magnífico! ¡La victoria es tuya! Tengo el presentimiento de que tu destreza te llevará a lo más alto. No obstante, en comparación conmigo, Pluvio, te falta elegancia. Puede que sea una buena prestar de mi traje. ¿Te lo presto? ¿No te lo presto? ¡Que no! ¡Que es broma! Te voy a dar algo mejor. Aquí tienes la medalla lluvia. Al fin y al cabo que ni quería el traje. Y tenemos la medalla lluvia. La medalla lluvia te concede la obediencia total de todos tus Pokémon. A cada una de tus órdenes. También te permite utilizar el movimiento de NMO Cascada, que hace posible que subas por cualquier catarata. Y además, para que nunca olvides nuestro combate, toma esto. La MT-03, que es nada más y nada menos que Hidropulso. Y con eso ya tenemos todas las medallas. Podemos caernos con orgullo. Y ya ninguna de estas entrenadoras se van a enfrentar a nosotros, ya que hemos derrotado de una vez a Pluvio. Tenemos dos opciones: o completar el puzzle de las plataformas, el puzzle de las baldosas de hielo, o fallar a propósito para enfrentarse a las entrenadoras que están por debajo. Sí, en este gimnasio nos da una opción. ¡Wow! Has vencido incluso a Galano, que según dicen es el mejor de joven. Muy bien,
comprueba tu ficha de entrenador. Si tienes todas las medallas, puedes aceptar el desafío de la Liga Pokémon. Es allá donde vamos. O podemos ir a la... a cierto lugar para así conseguir una MT. Ah, pues, y ahora que lo pienso, en esta ciudad también podemos conseguir una MT. Veamos, a ver. Ese no es. En los tíos que es un Barboss o un Oddish. Ese tampoco. Si mal no recuerdo, el que nos me da la MT es un Karateka. No, tampoco. Un momento, vamos a hablar con la señora. Sí. Nos habla sobre lo de las esferas y todo eso. Para aquí tampoco. Ya se me olvidó dónde estaba ese Karateka. Por aquí tampoco, este señor. Un momento. Aquí está bloqueada. Ah, no era en Ciudad Calagua. Digo, en Ciudad Algaria. Ese asunto, sino en Ciudad Arrecípolis. Si mal no recuerdo, para pasar se necesita un e-reader en la Game Boy Advance. Intuyo que aquí debe ser. Si mal no recuerdo, aquí es donde nos enseña la MT, donde nos da la MT demoladora y adivina cuál es, demolición. Pero no se lo pienso enseñar a Maku. Sí, puede que Maku ya Maku no es lentísimo. Vamos al vuelo. Vamos a ir a Ciudad Térmica de momento. Y vamos a ir. Vamos arriba. Y sí, llegamos a nuestro destino, que es la cascada Meteoro. Y se me olvidó echarme repelentes. Claro que sí. Vamos a echar repelentes. Voy a buscar un MT, más repelentes y listo. Y listo. Aquí vamos. Ahí podremos encontrar, además de la MT, un MT que quiero, podemos encontrar otra. Que sobra. De sobra. Vamos a ir buscando esta dicha MT. Ahí obligatoriamente tenemos que pasar por acá. Veamos si por aquí ese es el camino en donde conseguimos la MT. Bueno, conseguimos una MT, que es Colaferria, que no me interesa de momento. Esa no es la MT que me interesa. Oh, bueno, y se preguntarán, ¿por qué no podría buscar la MT, ser dicha MT en... Nos llevamos 50 años casados. El vínculo que nos une como una pareja es fuerte como un doble. Y tenemos una pareja de ancianos. La pareja mayor, Juli y Nela. Hayama y Meicham. Vaya, vaya, qué curioso. Las evoluciones de Makuhita y Meitai. Y da la casualidad que tenemos Pokémon que tiene ventaja de tipo contra los tipos lucha. Primero, Garde con los ataques de tipo psíquico y Valiente con ataques de tipo volador. Los tanto tipo volador como tipo psíquico tienen ventajas contra los de tipo lucha. Vamos a hacer psíquico y golpe aéreo. Vamos a hacerle focus ya que Meicham por su protección no fue derrotada por Valiente. Y ahora sí.
Sí, a ver si ni la próxima no se me olvida como aquellas veces de colocar a Valiente de primera. Oh, hemos perdido, querido. Dime, si surgiera la oportunidad, ¿volverías a enfrentarte a nosotros? No prometo nada. Aquí hay un... Ese parece un entrenador guay, pero ese es un Doma Dragón. Sí, el entrenador especializado en tipo dragón. Hablando de sprites reciclados, nunca pensé que podría repetirlo, pero bueno. Uf, no pensaba que fuera más fuerte. Vaya trajecito que tienen los Domas Dragones. En ese aspecto parece un entrenador guay. Pero son Domas Dragones. Vaya, sí que comparten sprite los Domas Dragones y los entrenadores guay. Así como las entrenadoras guay y los... Y las mujeres con sombrilla. A ver, si no me equivoqué. Sí, me equivoqué camino. Claro que sí. Ahorita vuelvo. Aproveché este corte para así levelear algunos Pokémon, pero voy a usar más repelentes para así no pasar siempre luchando contra los Pokémon salvajes de esa cueva cascada. Y listo, llegamos. Esto es una es laberíntica. Me recuerda a cierto lugar en Digimon World 2. Ahí, si mi memoria no me falla, podríamos atrapar un Bagon. O al menos eso sería en Pokémon Rubio, Omega y Alfa Zafiro. Veamos si es verdad. Ah, no, verdad que no tengo el repelente por encima. Y no, ni pienso averiguarlo porque no quiero perder mi tiempo con Pokémon salvajes. Y se preguntarán, ¿para qué la agarra dragón? Pues ahí lo tienen. Le enseñaremos garra dragón a nadie más y nadie menos que Yoshi. Ni más ni menos. Garra dragón. Ataque rápido, ¿por qué no? Que tenga cuatro tipos diferentes de movimiento. Normal, tierra, planta, que eso está a favor, y el tipo dragón. Eso sí, le quitaremos su ataque de prioridad. Pero vale la pena. De por sí, Yoshi ya tiene un buen ataque especial, así que no hay problema. Y ahora, bueno, se preguntarán por qué vamos de a Recipolis. Ahora que lo pienso, podría ir usar vuelo en... Podría ir a Caragua y quitarle de una vez en la cascada. Sí, en vez de ir desde ciudad a Recipolis, porque no voy desde ciudad a Algaria. Vamos a quitarle buceo a Daru. Sé que dije que cuando llegara a Ciudad Colosalia iba a hacer exactamente eso, pero cambié de opinión. Y Daru aprendió rayo de hielo, lo cual queda perfecto para uno de los del alto mando. Sí, efectivamente. Sé que podría haberle enseñado antes el rayo hielo antes de enfrentarnos al gimnasio, pero tenía mis dudas. Solo porque tenía mis dudas. Así que vamos a ir a Ciudad Algaria. Y de una nos marchamos a... Bueno, primero vamos a curar a nuestros Pokémon porque sí. Han luchado, se han enfrentado a Domadragones y parejas de ancianos. Y no necesito tope para lo que se nos avecina.
Bueno, nos enfrentaremos a entrenadores random, eso sí, no se lo voy a negar. Pero... más PP. Sí, vamos a ver. Ahora que lo pienso, vamos a ver cuánto PP tiene Daru. Aunque... si tuviera mucho PP de... ups, me equivoqué. De Giga Drenado. Ah, sí. Ups, creo que debía haber usado todo un Giga Drenado. Pero bueno, no pasa nada. No es el fin del mundo. Veamos el Pokénap porque me suelo perder. Todavía estoy muy lejos. Todavía sigo muy lejos. La ruta 128. ¿Serio? ¿Se me acabó el repelente y no me había dado cuenta? Ups, bueno. Hice de todo menos echarme el repelente, ahora que caigo en cuenta. Fui un descuidado, lo sé. No es necesario que lo digan. El sol brilla con mucha fuerza por esta zona. Pareces asombrosamente fuerte. ¿Podré hacerme con la victoria? ¿No se supone que ya se acabaron lo de los desastres de Groudon y Kyogre? Vaya. Vamos, valiente y Mac. Esta vez valiente no es el que... no es el Pokémon con el... que esa no se me olvidó colocarlo de último. Vamos al vuelo y corpulencia. Oh, tengo mal presentimiento. Vamos a hacerle focus a Seeking. Sí, me pareció haber visto que Seeking puede usar contador contraataque. Me pareció a mí. Y vaya, lo aguantamos perfectamente. No fue suficiente para hacer mucho daño. Hora de la corpulencia. Hora de fuerza. Y acabamos con Tentacruel. Lástima que el vuelo se desperdició. El vuelo se perdió. Podría llevar ver bien porque el sol se había deslumbrado. Excusas. Oh, supongo que ganar era imposible. Eso parece. Y llegamos a Ciudad Siempre Grande, Ciudad Colosalia. Y vamos a Cascada. Igual no fue una total pérdida de tiempo ir desde Ciudad Calagua, digo, de Ciudad Algaria, que diga. Y llegamos a un paso más hacia la liga. Jonathan, ¿has conseguido enfrentarte a la liga Pokémon? No, apenas sí voy a enfrentarme a la liga. Acabo de vencer al líder de gimnasia de Ciudad Arrecípolis. ¡Cuánto me alegro por ti! Se ve que mis gritos de ánimo han servido de algo. Jonathan, si lograras hacer de frente con el campeón de la liga, bueno, si eso ocurre me pondré en contacto contigo. Eso es todo, Jonathan. Graba tu nombre en la historia. Solamente nos queda la calle de la victoria para poder llegar hacia la liga y podernos enfrentar al alto mando. Si les gustó, no deben darle un poké like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!